Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor. Vamos a unirnos con alegría hoy, recordando aquel viernes del crucificado. Hoy es primer viernes, vamos a bendecir nuestro mes desde la Eucaristía. Hoy entonces vamos también a dejar sobre el altar aquí todas aquellas intenciones de ustedes, muy especialmente el dolor, la angustia, la tristeza, enfermedad o agonía, pero también agradecimiento por aquellos que cumplen, celebran la vida, por aquellos que de alguna forma han tenido sus seres queridos más cercanos en este tiempo de vacaciones, han viajado. Vamos a dejar todo ello aquí, sobre el altar. Nos unimos de corazón en Cristo Jesús en este primer viernes de mes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Esta es la hora del amor. Por eso miremos desde el corazón lo que no nos deja amar. El Evangelio nos habla de aquel paralítico. Pidamos el encuentro con Jesús para poder ser liberados de la esclavitud del pecado. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, el vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso a Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos vivir libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Villarbá, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer, pues dejó a su difunta y habló a los hititas. Yo soy un forastero residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad, en terreno vuestro, para enterrar a mi difunta.
Después, Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamré, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham era viejo, de edad avanzada. El Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: pon tu mano bajo mis muslos y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que cuando le busques mujer a mi hijo, no la escogerás entre los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. El criado contestó: y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: de ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, que me juró: a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento. Solo que a mi hijo no lo lleves allá. Mucho tiempo después, Isaac se había trasladado del pozo que vive y ve al territorio del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello y dijo al criado: ¿quién es aquel hombre que viene en dirección nuestra por el campo? Respondió el criado: es mi amo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos.
Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a mirar en esta primera parte cómo hay un plan de Dios en el hombre y en la mujer para la familia. Cómo también viene desde la bendición de Abraham, como lo hemos venido sintonizando y siguiendo la liturgia en esta escucha, como Él quiere, en esta semana. Entonces, esa bendición tiene que ir fluyendo en las generaciones y aquí es como, digámoslo, esta continuación de la peregrinación del querer de Dios en la familia, desde el pueblo de Israel que camina como la iglesia primitiva, pero ahora con una bendición. Muchas veces nosotros escogemos a nuestro gusto, a lo que aparece, y no en sitios como dedicados a las cosas de Dios, o no en sitios dignos de la vida de Dios y de su gracia. Aquí lo que nos está mostrando en esta lectura del Génesis es que Dios va elaborando desde sus manos, desde su querer, la vida de la familia. Miremos con qué belleza en este capítulo 23 del Génesis cómo Abraham quiere que su hijo viva en una familia y que su esposa sea familia de fe, del único Dios verdadero, la familia de los que creemos en Él. Y cómo da signos también para que esa esposa muestre de alguna forma que en la voluntad de Dios allí está ella con detalles para ese esposo, que va a ser su esposo, pero en el pensamiento de Dios ya está. Qué bueno cuando la oración hace parte de un encuentro. Qué bueno cuando se le pide al Señor si esta es la persona que va a ser el padre de mis hijos o la madre de mis hijos. Qué bueno cuando contamos con el Señor en todo proyecto de vida y muy especialmente en la vida de familia. Nosotros escogemos al garete y llegan las personas y no miramos de verdad cuál es el querer de Dios y cuál es la intención que Él tiene. Una de las preguntas que deberíamos hacernos ante una calamidad doméstica o ante una deserción de un papá o de una mamá muchas veces es porque nunca le hemos preguntado a Dios antes, cuando conocimos la persona, si esa era la persona que Él nos había dado. Lo mismo también podemos mirar, por ejemplo, el libro de Tobías. El libro de Tobías en ese capítulo 6, cómo varios esposos llegaron a esta mujer, pero nunca pudieron llegar a ella, sino aquel que mandaba a Dios. En el capítulo 7, Tobías con Sara pueden como celebrar, como esas bodas en aquel tiempo, y ya crear su familia. Y esa bella oración de Tobías en el capítulo 7. Todo esto pues nos muestra la palabra de Dios de que es importante contar con ese papá Dios, pues cuando normalmente en la tierra el hijo o la hija va a contraer o va conociendo a alguien, pues lo consulta con papá en casa, con mamá, pues mucho más con nuestro papá Dios. Y en esta otra segunda parte, en el Evangelio, el Señor llama de alguna forma hoy a Mateo, pero también a nosotros nos llama, y solo hay un llamado entero, solo hay único llamado. No es vocación sacerdotal, vocación al matrimonio, no, es una sola vocación y esa es la santidad. Y esa la encontramos en Efesios, el primer capítulo, cuando dice Dios nos ha llamado a ser santos desde antes de la creación del mundo. La respuesta
de aquellos dones que nos ha dado, la respuesta de los carismas, pero también de nuestra situación personal, es que debemos santificar nuestra vida en lo que somos, en la vida sacerdotal, en la vida de los esposos, también en la profesión, el médico, tan importante como aquel que vende el periódico, aquel que en la esquina tiene su negocito. Todo ello es importante como medio de santificación ofrecido a Dios en lo laboral, ofrecido a Dios en lo familiar, en el ambiente y en el entorno. Esa es la única vocación. Mateo es llamado como apóstol para que nosotros conociéramos de él este testimonio y la verdad en Jesucristo. Por eso entonces, que este viernes sea para nosotros reparador. Miremos nuestra vida de familia, pidámosle al Señor que sane todas aquellas falencias en el conocimiento, en la oración, en su voluntad, para que solo Dios puede sanar aquellos tiempos y devolvernos nuevamente la paz. Pero también desde el corazón dejemos que el Señor que nos llame para que nosotros seamos sensibles a su llamado con una respuesta generosa en el amor. María es la madre de la perfecta vocación, es la madre perfecta porque es la perfecta cristiana que ella interceda por nosotros. Vamos a unirnos porque necesitamos desde el corazón decirle al Señor que nos dé la mano, que nos levante, que nos ayude, que esta súplica sea llevada a su presencia, digamos, escúchanos, Padre bueno. Escúchanos, Padre bueno. Por las naciones, para que las leyes rijan con justicia, con equidad, para el bien común, para el bien universal. Escúchanos, Padre bueno. Por la calidad de los gobernantes, sobre todo en los tiempos de elección, para que cada uno de nosotros mire las intenciones, los corazones, pero especialmente que sean capaces de llevar la justicia, el amor, la igualdad y la paz. Escúchanos, Padre bueno. Por nosotros y por nuestras familias, para que recurramos siempre al Padre Dios, quien es modelo de la familia perfecta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Escúchanos, Padre bueno. Por nosotros, para que hagamos esa opción como la hizo Isaac en bendición de su padre Abraham, y así podamos conformar hogares santos, puros y dignos del cielo. Escúchanos, Padre bueno. Por los que están camino de migración, por los que están en este momento desplazados, los que están sin techo, sin pan, sin alimento, sin empleo. Escúchanos, Padre bueno. Por los enfermos y agonizantes de este día. Escúchanos, Padre. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas. Te las presentamos por medio de Cristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Bendito sea, Señor Dios, por este vino. Y todos mis sueños habitan para nosotros en ti. Bebida de salvación. Toda mi vida la ofrezco. Y todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida la ofrezco a mi Señor. Oremos para que este nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto
de tus misterios, concédenos que nuestro servicio sea digno del sacrificio que hoy celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque nos reúnes hoy, por medio del Evangelio de tu Hijo, como hombre de todo pueblo, lengua y nación, en una única iglesia, y por ella nos da vida con la fuerza del Espíritu Santo y nos dejas congregar como hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, nos ofrece la gozosa esperanza del reino, resplandece como signo de tu fidelidad que nos has prometido para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo, con toda la iglesia, te cantamos a una sola voz. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey Jesús, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres, en verdad digno de gloria, Dios que nos amas, que siempre estás con nosotros en este camino de la vida. Bendito eres en verdad por tu Hijo Jesús. Hoy está presente con nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, nos explica las Escrituras, parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, envía tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. En la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto y conmemoración mía. No matáis, matáis. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, celebramos ahora este memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, a quien has conducido por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección. Lo sentaste a tu derecha. Anunciamos esta hora de tu amor hasta que Él vuelva. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la bendición. Mira con bondad esta ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha dado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, con cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renuévanos, Señor, como iglesia a la luz del Evangelio. Consolídanos
en el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se han dormido en la paz de Cristo. Comendemos a nuestros seres queridos que ya han partido, amigos, gente muy querida, también algunos por quienes tenemos que orar, acompañarlos en el proceso del encuentro con Dios, las benditas ánimas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos un día llegar a las moradas eternas, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos, te glorificaremos en Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos reunimos como hijos en lo que Jesús nos enseñó, porque tenemos un papá común que nos ama y espera desde nuestro corazón amarlo. Digámosle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. En tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Desde un corazón que perdona y pide perdón, nos damos la paz en Cristo Jesús. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Este es Jesucristo. Hoy, como cada viernes, lo recordamos y nos unimos a su cruz, a su pasión, que nos purifique, Señor. Lava nuestra vida con tu sangre preciosa. Entra, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Es el Cordero que quita los pecados del mundo, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quiero unirme a todos ustedes para que hagan una comunión espiritual, es decir, es un deseo desde lo profundo de nuestras vidas, de nuestras almas, de recibir a Jesús mientras podemos recibirlo sacramentalmente. Ven, Señor, hoy toca mi vida, yo, Señor, te amo, te necesito. Tú hoy vas a ser el sol de mi vida, desde mi corazón, vas a iluminar mi camino, mis palabras, mi familia. Me das el ánimo, me restituyes, tú me sanas, Señor, tú me salvas, Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón. Sangre.
cuerpo y su sangre. Al recibirte en comunión y saborear tu corazón, Jesús, tu cuerpo y sangre, mi Señor. Qué grande que te hayas quedado en este humilde pan, decía un sacerdote muy anciano. Los ángeles me envidian cuando comulgo, los ángeles no pueden comulgar, no pueden recibirlo como nosotros en el corazón, en nuestra vida, que se hace cuerpo de nuestro cuerpo, sangre de nuestra sangre, ellos no pueden, solo nosotros. Además, los ángeles son criaturas, nosotros somos los hijos alimentados con el pan de la mesa del Padre. Por eso es tan grande poder comulgar. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos fruto que siempre permanezcan por Cristo nuestro Señor. Amén. De todo corazón llegamos a todos ustedes. Aquí encomendamos todas sus necesidades, especialmente los enfermos y aquellas necesidades de familia, pero también sus agradecimientos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor quedamos en su paz. Demos gracias a Dios. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Fuerza.